estamos haciendo un llamado para que la gente permita el trabajo que se está realizando en la zona. Lamentablemente en esta época se ve muchísimo lo que está relacionado con el turismo de emergencia o el turismo de desastre, que quieren ir a ver, quieren a sacar fotos, quieren ver lo que está ocurriendo y eso no está permitiendo, por ejemplo, que puedan acceder los vehículos de emergencia, poder, animales de ganado, algunos bovinos, algunos caballos, ¿cierto? Con la desesperación, con los ruidos, tratan de salir. Entonces, si de repente las personas están interrumpiendo esos caminos, pueden verse afectados a ambas especies.